Cuando vamos, te voy a dar, pero no sé cómo lo haríamos. Ya otro extremo. Vamos a esperar. Aquí en ese momento le está haciendo ese recorrido por la estación de Transmilenio. No produzcamos un problemón. De este primer día de descuento, ¿ustedes pueden entrar? Un subsidio para la administración. Es mejor hacerla desde ahí. ¿Dónde quedó la tarjeta? Dejó mi tarjeta, Pero, ¿y esto no tiene plan? ¿No sale con eso? No. Se rebaja de tarifas. Lo óptimo medir. ¿Qué? Iremos midiendo por lo menos en 15 días hasta que toda la población conozca la medida. Lo que hemos tenido hasta el momento es poca gente madrugó. Es decir, no hubo cambios en la madrugada entre el momento en que se inicia la operación y las 5 y media. En la hora pico creció un 5% la demanda y en la hora valle, que era nuestro gran objetivo, creció hasta este momento 7% la demanda. Es decir, que si la tendencia continúa, crece, porque hay parte de la población que aún no conoce estas medidas, vamos a tener por lo menos, ya lo veremos, un crecimiento del 10% al 15% de demanda por Transmilenio en la hora valle, que es lo que buscamos. Así que en este camino vamos bien. Ahora, hay una enorme confusión que yo quiero que se transmita para que la ciudadanía cree que al comprar la tarjeta en la hora valle, que es más barata, 1.400 pesos, podría ir a la hora pico y su pasaje lo valdría 1.400. Este es un gran error. Quien mide el valor no es la tarjeta, quien mide el valor es la máquina, que tiene un cronómetro interno, es decir, que si se está introduciendo la tarjeta en hora pico, marcará 1.700, y si se introduce esa misma tarjeta en hora valle, marcará siempre 1.400. Y eso es bueno tenerlo en cuenta, porque ya hay personas que hacen fila para comprar la tarjeta en hora valle pensando que esa le sirve a 1.400 en hora pico y se engaña. 1.700 hora pico, 1.400 hora valle, un crecimiento hoy de la demanda por buses del Transmilenio en la hora valle del 7%. La población de la tercera edad, alcalde, también está, digamos, contenta con ese descuento que a partir del día de hoy empieza también a regir para ellos y que va a funcionar de fines de semana, entre semana, 1.400 y 1.500. Sí, indudablemente. Un dato que nosotros queremos observar es el domingo, el día festivo. Bueno, este trae el lunes también, pero porque el día festivo, al reducirse sustancialmente también a 1.400 la tarifa, pues debe tener un incremento de usos de tipo recreativo de la familia usando el Transmilenio. Vamos a observar ese movimiento. La semana que viene ya habrá un consolidado mejor. En 15 días finalmente sabremos con certeza cuáles son las reacciones de la demanda del Transmilenio. No sé, Fernando, cómo ha visto usted el desarrollo en el día de hoy, Sandra, que son
gerente y subgerente. Alcalde, antes de... A ver, yo veo que la medida está reflejando... Pero un momentico... La medida está reflejando el propósito de la administración, que es un aumento en la hora pico, que es obvio porque se descuenta 50 pesos de los 1.750 que se venía cobrando. Eso incentiva, por eso hay un 5% más de demanda. Pero es importante también mirar que en la hora valle, por efecto del descuento, hay ese 7% de aumento. Eso creo que es un índice importante. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en Transmilenio? Es tomar el día contra día consolidado. Es decir, hoy es miércoles contra el miércoles anterior. Mañana contra el jueves anterior. Y vamos a sacar las gráficas comparativas que las iremos compartiendo con ustedes para que miren cómo va a ser la tendencia de la demanda del servicio. Y que la gente entienda muy claro que están utilizando tarjeta monedero, que es el lector, es el validador, es el torniquete, el que le descuenta y no puede pasar con un costo a una hora valle o pico o viceversa. El aumento de la demanda que presentan es un momento, ¿alcalde, era el esperado o se esperaba más? Esta estación que es bastante congestionada en la hora valle, hemos tenido el miércoles pasado de 2 a 3 que ya estamos tomando mientras las personas lo conocen. Alcalde, ese último dato es clave. Claro, no podemos medir todo el sistema con una sola estación, pero en este momento, en este mismo momento en que hacemos esta entrevista, el incremento de demanda, que es hora valle en el Transmilenio, es del orden de casi 40%, lo cual sí rebasaría, si logramos generalizarlo, nuestro cálculo. ¿Saben qué significa ese tipo de incremento de demanda en hora valle? Significa que las entradas de ingreso de nuevos dineros al sistema Transmilenio superarían creces la reducción del subsidio. Alcalde, ¿dónde están las...? La reducción del subsidio no. Superarían creces los incrementos de ingresos nuevos por incremento de demanda a lo que podría costar el subsidio. Esto ante las innumerables críticas pensando que esto iba a ocasionar un colapso. Obviamente todavía es prematuro, pero este indicador, este último que tenemos a esta hora, lo que mostraría es al contrario. El sistema Transmilenio puede tener más ingresos que sin el subsidio. Alcalde, no duda, ¿por qué el decreto es hasta el 31 de diciembre? Pues todos los decretos de tarifas son anuales. Obviamente hay una periodicidad que tiene que examinar la tarifa técnica. Esperemos que no vaya a haber un crecimiento inusitado del precio del petróleo, por ejemplo, y a los efectos. Ojalá al revés, podamos tener otra buena noticia más adelante, es que podríamos tener condiciones financieras para una reducción a un sector específico que son los clientes. Alcalde, a la par de esta medida, ¿ha estudiado usted un cambio de horario, digamos, inicialmente en casa para la administración distrital, para que obviamente esa gente migre de la hora pico a la hora? Sí, es que esto se hace para eso. No solamente ya lo hicimos en carro, pero para liberar la hora valle de los carros, que es diferente a la del otro. Lo que buscábamos es que parte del transporte se concentrara en hora valle, objetivo que ya se logró. Hay quienes dicen, es que en la hora valle ya tenemos mucho trancón. La mayor parte de la gente que va a sus estudios, a su puesto de trabajo, tiene más movilidad. Y la mayor parte de la gente que hoy usa la hora valle está haciendo diligencias. Digamos, una serie de actividades que lo que hacen es crecer la economía de la ciudad. De hecho, ya hay un reporte que de los comerciantes que dicen que las ventas, un 68% de los comerciantes han experimentado crecimiento de las ventas. Eso desde el lado del carro particular. Ahora, desde el lado del bus, transporte público masivo, nosotros sí queremos que parte sustancial de la demanda en hora pico se vaya o más madrugadito, todavía no lo hemos logrado, la secretaria llegó un poco tarde,
No fue por el trancón. Entonces, sí queremos que aparezcan unos y unas madrugadoras que se traten de ahorrar 350 pesos por viaje, madrugando. Todavía no han aparecido. Y otros que cambien los horarios de tal manera que empiecen a trabajar a las 9, 10 de la mañana y obviamente se devuelvan más tarde. Eso ya se ha logrado. Y queremos que una parte de la población que hoy camina obligatoriamente para ahorrarse la plata, que no tienen plata, o usa moto, o usa carro particular, empiece a usar el servicio. Porque este sería el gran éxito, que descongestionaría completamente el transporte de la ciudad. Si ustedes observaron hoy, en la hora Valle, los carros iban andando lento, los buses iban rapidísimo, pero además los pasajeros iban sentados, no iban de pie. Es decir, que hoy, por primera vez quizás, se puede decir que era más cómodo viajar en el bus que viajar en el carro. Si eso se mantiene, una parte de la población del carro y de la moto pasará al bus. Y esa es la clave para solucionar los problemas de movilidad. Pero alcalde, eso va a generar más congestión, por lo menos en horas pico. Más gente va a usar el transmilenio. ¿Congestión del bus? No, de la gente, sí, va a haber más gente. ¿Cómo van a manejar ustedes eso? No, nosotros lo que aspiramos es que disminuya la demanda por bus en la hora pico, porque parte de esa población, de esa misma población, se fue o más temprano, cosa que aún no ha sucedido, o más tarde, cosa que sí ha sucedido. Ese es el objetivo. Si lo logramos, el sistema transmilenio funcionará mejor. Ahora, puede haber una eventualidad de que la demanda aumente en todas las horas, ¿cierto? Y obviamente no es problema para la hora Valle, pero sí es problema para la hora pico, porque la infraestructura en esa hora está prácticamente al 100%. Necesitaríamos más infraestructura, que es el gran reto del desempleo. Ese es precisamente el gran reto del desempleo. Las presenta en los últimos minutos una votación en el Consejo relacionada también con los temas de movilidad. 21-21. ¿Cómo toma usted esta constancia? Me alegró, no tanto porque por el contenido del decreto, que la población no tiene conocimiento de lo que hay detrás. Lo que hay detrás es que hay normas del Consejo que dicen, acuerdos del Consejo que dicen que si se aprueba un cupo de endeudamiento no se puede aprobar otro hasta que se gaste. Resulta que el metro pesado vale para Bogotá unos 2 billones de pesos. Y el metro ligero para Bogotá puede costar otro tanto. Y eso implica un cupo de endeudamiento de 4.3 exactamente, que fue lo que dijimos en el Plan de Desarrollo. Si hubieran aprobado este, que solo era 800 mil, hubieran bloqueado completamente la posibilidad de financiación del Plan de Desarrollo incluido en el plan. Que haya quedado 21-21, que se tenga que haber rechazado, pues indica, primero, que la alcaldía tiene una fuerza en el Consejo, que le dio una victoria, y segundo, que nos vamos, un metro pesado, pues salvaron todos los proyectos del COMPES aprobados con el gobierno nacional hace 2 años, el terminal de la Boyacá, de la 68, de las 2 líneas de cable, e indudablemente si queremos hacerlo por endeudamiento, no podemos. Pero de propato borrado, ¿sabes? Ahora viene la ciudad, que es la presentación del nuevo cupo de endeudamiento, la modernización tributaria y la aprobación de la adición presupuestal para este año, que trae el salvamento de los hospitales, que trae cerca de 240 mil millones de pesos para infraestructura educativa, que trae 80 mil millones de pesos para arreglos de vías y que trae 70 mil millones de pesos para coparticipar con el Programa Nacional de Vivienda de Interés Prioritario, garantizando. Ya el Consejo decidirá si aprobamos esto, tenemos los dineros, no hay problemas por dinero,
pero obviamente la aprobación depende de eso. El empate trae una nueva votación, según lo que nos indican en el Consejo. La idea, obviamente, hay que mirar el reglamento, obviamente. Si es por el de Congreso, si hay una analogía, el empate es 10. Ya lo veremos ya. Pero, alcalde, sobre la incapacidad del doctor Guillermo Astudillo, ¿qué conoció también usted? ¿Por qué esa incapacidad? Como ustedes visualmente han visto, ¿cierto? Desde no ahora, Astudillo sufre una enfermedad que tiene que ver con un síndrome de Torre. Es una cojera simple que implica unos tratamientos que desgraciadamente necesitaban cierta tranquilidad que las últimas noticias no le permitieron. Por eso decidió ir a tratamiento. Una vez termine su tratamiento, obviamente tiene dos responsabilidades que cumplir, las propias de la administración. Alcalde, se estaba especulando sobre la posibilidad de haber cancelado la prueba para todo el cuerpo de la noticia. La Constitución dice, la actividad física es un derecho de las personas. Y el programa de gobierno de la alcaldía dice explícitamente, la administración distrital procurará que la población pueda realizar actividades físicas y deportivas de manera generalizada. Que si alguien se lo ocurrió. Ya, esta es como la noticia de la militarización de Bogotá. Que nadie sabe de dónde sale, produce un impacto, hasta provoca unas peleas, pero resulta que ninguna fuente oficial emitió ese tipo de interrogante. Creo que esta vez la información salió dos de la misma fuente. No son ciertas. ¿Tiene la cifra de cuántas personas de más usaron el internet? Hacia la hora que cortamos había 470 y pico mil en hora pico. Y hace una semana 430 mil, que sale el 5%. Y en hora valle ese 7% sale de cerca de 72 mil, que se aumenta a más de 100. Muchas gracias, alcalde. Gracias, alcalde. Estamos precisamente en ese importante balance. La alcaldía no llega, allá va a llegar el metro ligero. El descuento de las tarifas donde el nivel de pesimismo que llegó a ser del 70%, hoy el nivel de pesimismo ha bajado por primera vez de el 50%, es decir, ya no tiene la mayoría de la población, aún es muy alto. Las circunstancias de crisis, más cierto acicate, donde nos dicen que el agua está contaminada y no es cierto, donde alguien dice que nos estamos gastando la plata en contratación y resulta que cuando hacemos las cuentas ha bajado la contratación casi en 10.000 contratistas, cuando nos sacan unas encuestas que se hicieron hace 35 días y no ahora, pero las vuelven noticia ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todo eso obviamente genera una masa de la población que se confunde, que es pesimista, que desconfía del alcalde, pero al desconfiar del alcalde también desconfía de la ciudad, pero ya no la mayoría. Así que, si me permites, yo me guío por nuestros propios sistemas de medición, y esa medición me permite afirmar con certeza que de la población que tiene una opinión sobre la alcaldía, la mayor parte de esa población es favorable. Alcalde, ¿qué conoce usted de un caso que denunció hoy el viceministro de Transporte sobre Vladimir Fernández cuando él fue secretario de Envías por una conciliación de 206 mil millones de pesos que terminó con un contratista en la cárcel? Yo lo que conozco es el proceso judicial, que creo que es el mismo. Habría que confirmarlo. Entonces, en ese proceso judicial, el que terminó en la cárcel fue un ministro, el señor K.
canal, quienes hicieron, no sé si está ahora en la cárcel, en ese momento estaba, y quienes hicieron las denuncias fueron precisamente los equipos donde estaba. Y después, como retaliación, se provocó una denuncia contra ellos y el proceso terminó precluido. Esa es la información. Dice que él consiguió por 206 mil millones de pesos con esos contratistas, pero ya les habían pagado. No, el elemento fundamental es que la demanda de conciliación era excesivamente mayor y que lo que logró este equipo de funcionarios del ministerio fue reducir sustancialmente las peticiones de los contratistas. Y lo lograron. Sin embargo, no conozco bien el proceso. Eso fue en contravía de opiniones de un ministro de transporte que terminó encartado con el asunto. Hubo una retaliación, pero vuelvo a repetirlo. Hasta el día de ayer, el proceso que se indica a Vladimir precluyó. Alcalde, muchas gracias. Bueno. ¿En serio el alcalde se va a subir? No, no, no. No, porque Transmilenio no llega a la alcaldía.